97, 98, 99, 100. Al que lo vi, me lo comí con un patacón y un poquitico de ají. Hola, ¿qué tal, familia Sarmiento? Qué bendición, qué alegría, qué gozo de nuevo estar con todos ustedes. Yo me imagino que ya descubrieron en dónde estamos. Estamos en directo, porque nos vinimos directamente al Teatro Municipal, sitio donde vamos a observar el estreno este 27 de marzo, falta poquito, de esta obra de teatro musical Juan Caracol, proyecto auspiciado por la Fundación Sarmiento Palau, dirigida y escrita por la doctora María Clara Naranjo. ¡Hola, Ricky! Vivi, es todo un orgullo poder ver el pasón de esta obra que va a romper todo lo que se había creado en cuanto a obras musicales en Colombia. Se los garantizo que van a venir 27 y 28 aquí al Teatro Municipal y van a quedar fascinados. Además, porque es una obra que reúne muchas artes escénicas, teatro, baile, música, canto. Van a quedar ustedes realmente impactados del talento que nació en esta plataforma cultural, la Casa de las Artes MCN. ¿Gracias a quién? A la Fundación Sarmiento Palau, esta gran fundación que piensa, que anhela, que los sueños se construyen lentamente, con amor, con dedicación, con honestidad, pero que sí se pueden hacer realidad. Y a propósito de la música, Cristian Salgado es uno de los personajes más importantes en esta obra musical. Un hombre que ha estado con herencia de Timbiquí, con Rubén Blades, nominado a premios Grammy, y es el encargado de esto que ustedes escuchan de fondo. Claro, de plasmar exactamente la banda sonora de esta obra de teatro musical, Juan Caracol. Veamos entonces, otro talentoso, porque ustedes van a tener la oportunidad de tener el CD, donde tendrán 19 canciones de Juan Caracol, toda una obra de teatro musical, ¿dónde? En Cali, por caleños, y gracias ¿a quién? A la Fundación Sarmiento Palau. Yo Sarmiento también, veamos. Nada. Transmitir la esencia de los personajes en el escenario no es el único reto que tiene la producción de la obra de teatro musical Juan Caracol, que muy cercana a su estreno trasladó a un estudio de grabación las voces del elenco para plasmar en un CD la banda sonora que identificará a este espectáculo de artes integradas. Otros colores, otras estaciones y otro amanecer. Y por supuesto, este compilado de canciones será producido en uno de los estudios más importantes de la música latinoamericana, Bombo Records, dirigido por el maestro Cristian Salgado. Un excelente productor musical que es Cristian Salgado y su estudio de Bombo Records. Allí ha trabajado Carlos Pibes, Herencia Timbiquí, Rubén Blades, Susana Vaca. Estuvo ahora candidatizado a un Grammy con una cantante africana. Es un estudio en donde hay dos componentes, excelentes equipos y un productor musical que es músico, entonces él cuida mucho el resultado final. Nos ha acompañado todo el tiempo y tiene todo muy claro, los arreglos que tiene de las canciones también han sido muy, muy certeros, suena muy bacano el CD y pues nada, ha sido agotador pero también muy, muy enriquecedor. De tal forma que la música y las letras compuestas por el maestro Juan Manuel Collazos han encontrado el soporte técnico necesario para brillar, pero también el aporte de la evolución vocal de los actores, intérpretes de las canciones. Ha sido una sorpresa muy grande ver los chicos cómo se desenvolvieron
rápidamente, todo muy interiorizado, todo de un nivel muy profesional, con un compromiso y una responsabilidad muy grande. Estoy seguro de que va a ser una producción musical de muy alto nivel. Juan Manuel Collazos es una persona que ya tiene mucha experiencia y pues afortunadamente con Fernando escogimos personas que saben, que tienen experiencia. Porque, digamos, yo no había tenido la oportunidad de entrar a un estudio y es bastante diferente porque acá necesitamos una proyección, el cuerpo, en cambio en el estudio es solo el micrófono y la voz, entonces es diferente y es un aprendizaje muy, muy bonito para nosotros. Hay muchos que no habían estado antes en una sala de grabación, en un estudio, porque son actores netamente, y pues para ellos también fue un juego y también para mí. Realmente nos dedicamos a jugar, a divertirnos grabando el disco que vamos a presentar a la gente. Son dos procesos diferentes, digamos, el proceso de montaje para puesta en escena, con movimiento, caracterización, sí, toda esta libertad que da el teatro. Y el otro es el proceso de entrar a un estudio de grabación donde solo tienes el micrófono, donde estás concentrado haciendo una grabación en la cual debe quedar en tu voz todo el personaje, toda la movilidad, todo el carácter del personaje, allí en ese momentito que se está grabando. Porque la inexperiencia de quienes no se habían enfrentado a un estudio de grabación fue compensada con la sapiencia que 7 meses de ensayo y de apropiación de cada personaje han dejado. Ha sido un reto hermoso nivelar el grupo artísticamente en la parte vocal, ¿cierto? Pero que se ha logrado con este trabajo tan arduo que se ha venido haciendo, en el cual ya el grupo tiene un color, el coro tiene un color propio de Juan Caracol. Actuar, bailar y cantar, 3 cosas completamente de pronto que se puede decir diferentes, pero no tanto, porque realmente cuando tú ves a un cantante en escena, el cantante tiene que interpretar la canción, vivirla, así no le haya pasado esa historia que esté narrando. Y un actor también es música, o sea, hace música con su cuerpo, expresa, entonces todo eso es como un conglomerado de cosas que enriquecen mucho la escena y bueno, mezclar las 3 y con todo este proceso siempre ha sido bastante fuerte, pero pues se está haciendo lo mejor y se está dando lo mejor nosotros para el público. Y el CD que recogerá las canciones será un recuerdo de lujo para quienes tengan el placer de observar la primera obra de teatro musical realizada por Vallecaucanos. Yo nací en la playa en un día de sol. En una playa blanca nació Juan Caracol. Moví mis antenitas para ver qué pasó. Y en la arena humedecida Juan se resbaló. Juan Caracol. La banda sonora de esta obra de teatro musical espectacular, donde se vendrán a deleitar los niños, claro que también los adultos, familias, mejor dicho, la familia, no hay nada que hacer, algo para venirse, pero en grupo a disfrutar esto. 27 y 28 aquí, Teatro Municipal. Claro, todo un evento cultural en la ciudad de Cali, no nos lo podemos perder por nada del mundo, por nada del mundo. A propósito del mundo, porque además de la música, hay también una persona que aportó todo su talento para que ellos fueran capaces de interpretar cada uno de los movimientos. El hombre de la sabrosura, porque miren, por lo que notan, eso tiene demasiada sabrosura y tiene un sello. Raymond. A propósito de Raymond y Unok, Duber Arizala fue protagonista de una película hecha en Colombia, Somos Calentura. Somos Calentura, y el hombre llegó con traje, con frac, bien vestido, bien montado a Los Ángeles en uno de los encuentros del cine más importante del mundo. A propósito, él nos cuenta sus experiencias porque estuvo allá en la meca del cine, el hombre que maneja precisamente esta categoría. ¡Ay! ¡Corre, corre, corre eso! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, que te vas a quemar! ¡Y corre, corre, vente pa' acá! ¡Y corre, 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 que te vas a quemar! ¡Corre, corre, 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 vente! Corre, 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 que me voy a acostar. ¡Hey! ¡Suelta la música, caballo! Yeah, 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 yeah.
Tras su primera incursión en el cine a través de su papel protagónico en la película Somos Calentura, el bailarín y actor Duván Arizala recorre el mundo en representación de esos sonidos del Pacífico colombiano que se resisten a desaparecer en medio de la falta de oportunidades y la violencia. Y con su expresión corporal, hace el aporte necesario para que nuestro país sea reconocido por su potencial cultural. En esta ocasión fue Estados Unidos el territorio encargado de recibirlo, con motivo de un importante festival cinematográfico en California. Definitivamente fue una experiencia muy, muy bonita donde pude sentir el apoyo de la gente. Estuvimos en el Festival de Cine de Palm Springs y fue un festival muy bonito porque digamos que se sentía la magia de Somos Calentura en Palm Springs y era muy bonito porque caminaba y la gente me decía como que, hey, me gustó mucho tu trabajo, me encantó lo que vi, es algo totalmente diferente y definitivamente el hecho de estar en un lugar así, que la gente te reconozca por lo que haces, que te reconozca como colombiano, que te reconozca como pacífico, es algo que lo llena a uno de muchísimo orgullo y lo motiva a seguir adelante. Fue definitivamente una locura porque llegamos a un sitio. Bueno, llegamos a la sala de cine y la sala de cine prácticamente estaba llena de personas mayores. Entonces, bueno, Somos Calentura es una película que se hizo principalmente para un público joven, ¿no? Entonces no esperamos encontrar a un público mayor. El hecho fue de que proyectaron la película, todo el mundo se vio la película, aplaudieron, mejor dicho, gozaron, bailaron y todo eso. Entonces me dijeron como que, bueno, ya te vimos en la película, te queremos ver bailar en vivo. Y yo lo que les dije, no, si ya me vieron bailar en la película, entonces yo los quiero ver bailar ustedes. Y lo primero que hice fue, bueno, pónganme música y vamos a bailar. Y dicho y hecho, pusieron musiquita, les enseñó unos cuantos pasos de la película y la gente súper contenta. Incluido el paso del maletero. Les enseñé el maletero. Se llama maletero porque cuando uno llega al aeropuerto muchas veces, al aeropuerto, a la terminal o vos sencillamente vas a viajar y las maletas están muy pesadas. Entonces yo dije, bueno, si las maletas están pesadas, toca que cogerlas de una forma agradable, ¿no? Yo soy bailarín, entonces yo las cogería así. Entonces se coge las maletas, se sube, se avanza, se camina y se va. Y ya a viajar. Ese es el paso del maletero. Levanta las maletas. Dos. Avanza. Tres. Retrocede. Cuatro. Y se van. Cinco, seis, siete, ocho. Ese es el paso. Otra experiencia maravillosa la vivió durante una entrevista para un canal de televisión latino. Duván Arizala, mejor conocido como Rey Moncho, ¿no? La verdad, sí. Tuve mi propio camerino en Los Ángeles. Tuve una entrevista en un canal latino. Y para mí fue muy bonito llegar al canal porque uno nunca se imagina que va a lograr ese tipo de cosas, ¿no? Me pasó de que yo llego y entro al canal y tengo un chofer que me está esperando. Tengo una maquilladora que me está esperando. Llego yo a mi camerino y en la puerta del camerino dice reservado para Duván Arizala. Tengo un equipo de personas que están atendiendo cualquier tipo de necesidades. Entonces, definitivamente es algo que es de privilegio y que a veces uno nunca se imagina que puede lograr o que puede estar. Y nada, sencillamente agradecido con Dios y con las personas que han creído en lo poquito que tengo, en lo poco que puedo brindar como ser humano, desde lo poco que puedo brindar desde el arte, desde lo que he aprendido. Duván Arizala desde hace 2 años es uno de los artistas apoyados por la Casa de las Artes MCN, Plataforma Cultural de Talentos, programa apoyado por la Fundación Sarmiento Palau, que en cabeza de su presidente María Clara Naranjo, le entregó la responsabilidad a Duván de crear y dirigir la coreografía de la obra de teatro musical Juan Caracol. Yo le quiero decir a la Fundación Sarmiento Palau que no dejen de creer en los talentos que vienen, que no dejen de creer en la esperanza, que no dejen de creer que siempre hay un futuro mejor. Lastimosamente estamos en un país
que a veces no mira lo bonito que tiene, ¿sí? Y yo creo que la Fundación Sarmiento Palau está haciendo lo correcto, apoyando a los talentos, apoyando a las futuras generaciones. Y yo soy alguien que ha vivido esta experiencia y que espera vivir muchísimas más. Y debido a esta experiencia que yo viví, estoy seguro de que van a surgir muchísimas cosas buenas, no solamente para mí, sino para el medio del arte, para el medio del cine. Sencillamente no dejen de ser así y siempre, siempre sigan apoyando. Raymond es un artista, es un actor, es una estrella. No creo que haya persona que esté aquí que no tenga un talento especial. A María Clara, a ver, para usted, señora, definitivamente muchas, 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 muchas gracias. Creo que nunca, nunca me imaginé estar tan feliz debido a estas cosas que he estado viviendo y siempre mantener con ese corazón tan grande. La verdad no encuentro palabras como para agradecerte, simplemente te puedo decir gracias y quiero que sepas que contás conmigo, tenés una persona que de verdad te quiere, que te aprecia y que siempre es feliz de compartir con vos y vos sabes que te quiero un montón. Te quiero mucho, mujer hermosa, y verdad, pa'lante. Usted sabe cómo es Leona, a fuego. Se le quiere. Una obra de teatro musical que este 27 de marzo tendremos la oportunidad de estrenar. Faltan pocos días, faltan muy poquitos días para que este esfuerzo de sus artistas de la Fundación Sarmiento Palau sea aplaudido y reconocido por los caleños. ¿Cuáles son los canales de comunicación para poder conseguir las entradas, Vivi? Es fundamental estar ya al día y conseguir las entradas porque se van a agotar rápido, ¿no? Ah, eso es verdad, 27 y 28 de marzo, solamente dos presentaciones por ahora aquí en la ciudad de Cali, próximamente en Tuluá. ¿Pero cómo adquiere la boleta o las boletas, las entradas a esta majestuosa obra? Pues veamos el siguiente informe. ¿Cómo te puedes comunicar con nosotros? Todo está listo para atenderte porque queremos que tú no te pierdas este gran espectáculo. A 20 días del estreno de la obra de teatro musical Juan Caracol, la Casa de las Artes MCN, productora de este maravilloso espectáculo, trae excelentes noticias para todo el público vallecaucano. Les puedo decir que ya hay boletería asequible para adquirirla con tiempo en todos los multiplex de Cine Colombia del país. Juan Caracol será la primera obra de teatro musical producida en Cali con talento 100% vallecaucano, desde la escritora del cuento en el que se basa la obra hasta la nueva generación de actores encargados de interpretar cada personaje. Estamos ya a semanas, días de hacer esa gran inauguración que tenemos mucha ilusión para presentársela a la gente de Cali. Mi tierra, mi Valle del Cauca. Espero que les guste, lo estamos haciendo con todo el corazón, con todo el cariño y esperé demasiado por lograr poner a correr este sueño que siempre estaba en mi cabeza, ser actriz, directora y en el Teatro Municipal. Gracias, tía Gaby. Adquiere tus entradas y no te pierdas esta espectacular aventura con Juan Caracol y sus amigos de Playa Blanca. Pueden adquirirlas para 4 funciones, 27 y 28 de marzo a las 7 de la noche, 26 y 27 de abril con motivo del Día Internacional del Niño, a las 7 de la noche el viernes y a las 5 de la tarde como una función familiar el sábado. O sea que pueden programarse desde ya para 4 funciones de Juan Caracol.
Recuerda, boletería disponible en todas las taquillas de Cine Colombia y en la página web www.primerafila.com.co. También podrás encontrar más información en la página de Facebook Juan Caracol, Casa de las Artes, MCN y en Instagram, @JuanCaracolOficial. ¡Ey! ¡Sí! ¡Tú! ¡Niño! ¡Ven! Vamos a comprar la boleta de Juan Caracol. ¡Ven! ¡Ven! ¡Vente ya! ¡Vente a comprar la boleta ya! ¿Por qué? ¡Porque te va a gustar! ¡Ay! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vente pa' acá! ¡Corre, corre, corre! ¡Métela a comprar! ¡Corre, corre, corre! ¡Ven a Juan Caracol! ¡Corre, corre, corre! ¡Que te va a gustar! Importante, no puedes tocarla. ¿Ve por qué? ¡Juan, no te pases de la raya! ¡Yeah! Son muchas cosas, no entiendo. ¡Ay, pero si es bien famoso! Son solo fragmentos de esta obra de teatro musical Juan Caracol. Me devolví, me siento niño, la verdad me siento niño. Me devolví, es realmente espectacular. Soy un afortunado al ver este pasón. La reina, así es, la banda musical. No la mires, no la toques, no la mires. Ojos a la reina. No, espectacular, realmente espectacular. Esta es la obra de teatro musical Juan Caracol. Estamos en otro de los pasones, en otro de los ensayos, porque cada vez estamos más cerca del día del estreno, que será el 27 de marzo. ¿Ya puedes comprar la boleta, Ricardo? ¿Está? Perfecto. Simona y Rebeca, listas. Este es el parche de marzo. Puedes ir entonces a primera fila. En todos los expendios de Cine Colombia puedes ya adquirir la boleta para que tengas la oportunidad de asistir aquí a este escenario donde solamente se presentan los mejores en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura de la ciudad de Cali. Pero aprovechamos también este momento para recordarles que hay una obra especial, hay un programa especial de la Fundación Sarmiento Palau, Dar de Comer al Hambriento. Y seguimos en marcha, no bajamos los brazos para que esto siga llegando a todos los barrios y a todas las partes de Colombia donde podamos acercarnos con esta obra social. Un mandato divino, recuérdalo. Todo lo que tienes, absolutamente todo lo que tienes, viene por la misericordia de Dios. Y como es dado por Dios, tenemos que ayudar a nuestro prójimo. Hay quienes no tienen que comer. Mientras tú tienes algunos ahorros o algunas cosas en la casa que puedes compartir. A veces sobra, Vivi. Es más, no, por más jodido que estemos, siempre tendremos la oportunidad de dar. ¿Correcto? Dardecomeralhambriente.co es nuestra página para que te metas a ella y comiences a aportar. Estuvimos en un barrio que ha tenido inconvenientes en Cali, en el Camilo Torres. Después pasamos a Camilo Torres 2, muy cerca del barrio La Isla, y llevamos con todo el grupo de acá, de la Fundación Sarmiento Palau, una alegría inmensa a gente que necesita. No solamente lo que representa un mercado, esa visita representa que nos importan, que no son olvidados por un gran sector de la ciudad. Hay una cantidad de personas que están preocupados por ellos, especialmente la Fundación Sarmiento Palau. Llevó, gracias a esta visita, esperanza. Dar de comer al hambriento siguió recorriendo sectores vulnerables de la capital vallecaucana, llevando una luz de esperanza a quienes en medio de sus dificultades luchan por la posibilidad de al menos ser atendidos en sus necesidades más apremiantes, que les permitan obtener de forma digna su sustento. Y traerles un mensaje gracias a personas como la Fundación Sarmiento Palau, en cabeza de la doctora María Clara Naranjo, que generosamente tienden la mano a esta persona y les dan un mercadito. Aquí estamos en Camilo Torres, un sector también subnormal, pertenece a la Comuna 4. Aquí hay aproximadamente, digamos, más unas 2.000 personas, porque usted camina de aquí para arriba y encuentra las casitas alrededor del río. Por lo menos yo nací aquí en esta comunidad.
aunque a veces se presentan adversidades por las bandas de lado a lado, pero todo lo hemos ido sobreponiendo contra las adversidades y pues salir adelante con los muchachos. Pero no, agradecida por el mercadito. Cayó un regalo de Dios, del cielo. No, pues aquí contento con ustedes aquí, porque esto no se ve todos los días. De todo, sal, azúcar, chocolate, huevos. No, está espectacular. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, señorita María Clara, por esta ayuda. Brindar esta ayuda es posible a través de la página www.dardecomeralhambriento.co, en la que puedes realizar tu aporte o todos los que desees, cada uno por 60 mil pesos. Son solamente 60 mil pesos, señores. Yo creo que el mejor regalo que yo siento es la sonrisa de alguien a quien le doy algo. Yo invito a todos los empresarios, a todos los entes, a las fundaciones de buen corazón que se unan y que no solamente miren este sector de la ciudad de Cali. Cali es muy grande y Cali, que anteriormente en los 70 era la ciudad cívica de Colombia, pues en los años ahora que estamos, en el 2019, tiene que ser la ciudad solidaria de Colombia. Y entonces aquí dentro de Cali tenemos muchas necesidades. Entonces esto es generar paz. Esto es generar paz. Muy pronto estaremos visitando una nueva comunidad en Santiago de Cali, buscando despertar una sonrisa y tratando de suplir uno de los peores flagelos, el hambre. Porque no existe mayor satisfacción que dar. Mire lo que está viviendo el intrépido molusco Juan Caracol. Abandonó su playa y se fue, a pesar de tenerlo todo, a vivir disque cosas nuevas. Mar abierto ahora, mar abierto con esas olas ahí fuertes, y el hombre ya está mareado, ahí el caracol ya está mareado. Mientras la palmera llora su partida, le hace falta. Y posteriormente Juan Caracol tendrá que llegar a una conclusión. Tenemos que amar lo que tenemos. Qué bello. Valorar lo que tenemos. Juan Caracol, una obra de teatro musical auspiciada por la Fundación, escrita por María Clara Naranjo. Realmente será todo un acontecimiento. 27 y 28 de marzo, aquí en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura de la ciudad de Cali. Aquí también hablamos de la pelota y hay buenas noticias con el balón. La sub-17 de la Sarmiento arrancó con pie derecho. Se ganó en el primer compromiso del Campeonato Nacional. Se le ganó a Buga. Se va a enfrentar este fin de semana, ya hace muy poquito tiempo, frente a Cortuluá, en Pan de Azúcar. Sin embargo, la victoria no dejó satisfecho al técnico Robert Carabalí, porque aquí nos importan las formas, no solamente el resultado. Primero, la filosofía de juego, ¿de quién? De la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora. Por eso, este sello. Después de una pretemporada exigente, la Sarmiento Lora dio comienzo a su participación en competencias oficiales, debutando con triunfo en el Torneo Nacional Sub-17. El equipo dirigido por Robert Carabalí se impuso 2-0 en su visita a Guadalajara, en Buga. Fue un partido, pues veníamos de pretemporada. Primer partido del torneo, nos veníamos adaptando como equipo y sacamos lo más importante, que fue los 3 puntos. Los muchachos no tuvieron una buena tarde, es decir, hay unas tareas, hay una manera de jugar, hay una manera, unos caminos que nos conducen a la victoria y no lo hicimos de la manera que ellos nos tienen acostumbrados a hacerlo. Pero pues sabemos que ellos van mejorando día a día en muchos aspectos. Creo que este primer partido nos sirvió para ver cómo íbamos a empezar la competencia. Creo que lo hicimos muy bien, aunque hay que mejorar una que otra cosita en los entrenamientos, pero pues con la ayuda de ellos mejoraremos eso y el próximo partido afrontarlo de la mejor manera. La escuela abrió la cuenta a través de su goleador Luis Felipe Mosquera, mediante cobro de pena máxima.
en la parte técnica, de los técnicos me tienen mucha confianza para desde el lanzamiento del punto penal, y pues yo también me tengo una gran confianza. Luego el volante externo Juan José Betancourt aumentó la cuenta. Y aunque este equipo cuenta con una base de jugadores que en esta temporada terminarán su proceso de formación en la escuela, también comenzó a foguear a quienes tienen mucho por aportarle a la máxima categoría de la Sarmiento Lora. Uno de ellos es el arquero Ángel Álvarez. Me da mucha madurez al tener 14 años y poder jugar con una sub-17 torneo nacional. Creo que es una gran oportunidad para mi futuro. Creo que aquí puedo madurar mucho, mejorar muchas cosas y bueno, pensar en grandes objetivos. Este año vienen muy buenos objetivos también con mi categoría, entonces prepararme, afrontarme y qué más que este torneo nacional sub-17 para hacerlo, teniendo 14 años y dándome la oportunidad. Y la idea de la escuela será siempre dejar una buena sensación futbolística en cada cancha, sin renunciar a los objetivos trazados para este año en las tres competiciones en las que participará. Estamos inculcando en ellos que cada vez que ellos se pongan la camiseta para salir a dejar una imagen afuera, pues tienen que hacerlo más allá de su capacidad. Y eso es lo que nosotros le reclamamos permanentemente a ellos, es que no es el qué se logra, sino el cómo. Y el cómo incluye que el equipo tiene que jugar muy bien al fútbol, independientemente del rival que tengan al frente, independientemente de las circunstancias del juego, incluso está dentro de las posibilidades de perder un juego, pero que por lo menos los caminos, las formas como que se pierden, nos dejen tranquilos. La Sarmiento Lora disputará la segunda fecha este sábado como local en Pan de Azúcar, en el clásico frente a Cortuluá, que es el actual campeón de la categoría. Es un partido de pienso yo que va a ser de muy alto nivel, porque yo conozco ese grupo y sé la calidad de jugadores que tienen. Vamos a intentar pues que el equipo mejore en los aspectos individuales para que el colectivo pues se vea mejor, y siempre hay una exigencia, que es que cada vez que juguemos en la casa hay que defenderla con todas las herramientas posibles que puedan desarrollar en los entrenamientos. Yo le tengo la gafa, le tengo el bloqueador, le tengo la zapatilla. Cuidado, cuidado, por favor. Y continuamos en el programa institucional de la Fundación Sarmiento Palao. Obra de teatro musical, Juan Caracol. Playa Alegre. En este momento estamos donde los turistas llegan a la playa. Esperemos a ver cómo termina este desenlace de Juan Caracol. Espectacular. 27 y 28 de marzo, aquí en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura de la ciudad de Cali. ¿Sabe que uno de los objetivos de la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora es brindarle la oportunidad a aquellos chicos que viven en situación de riesgo, que tengan la oportunidad de prepararse como, primero como ser humano, como lo dice su lema, y segundo como futbolista? Y hay un caso específico en esta categoría sub-17, la del profesor Robert Caravalli, el caso de Emerson Riascos, un volante extremo que realmente es todo un ejemplo por su sacrificio, por su dedicación y por esos deseos de decirle a la violencia, no, primero mis sueños. Es un chico de esos que ama el fútbol, ama crecer en el fútbol y por eso se sacrifica, y a través de ese sacrificio está alcanzando poco a poco lograr sus sueños, convertirlos en realidad. Más de 2 horas y media todos los días y de regreso de Puerto Tejada a Pan de Azúcar, especialmente porque le quiere huir a eso, que le quiere arrebatar su sueño. Miren esta historia. ¡Trenza para la crepita! ¡Espectáculo rebelde! ¡Mira la silla! ¡Trenza, trenza, trenza, trenza! ¡Para la peliliza, pelipuna! La historia de Emerson Riascos Murillo personifica la filosofía de la Fundación Sarmiento Palau, que a través de la Escuela Sarmiento Lora encauza la vida de cientos de niños, y en algunos casos específicos, como el de este joven proveniente del departamento del Cauca, les sirve de vía de escape a múltiples conflictos. Bueno, yo soy una persona que vengo de un barrio, no un barrio muy pobre, pero humilde siempre, ¿no? Lo que siempre espera
la familia de uno, de este deporte. Y gracias al Señor que me dio este don y tengo que aprovecharlo al mil. Y gracias al Señor primeramente, de que siempre me da la vida, siempre me da un poquito de amor y alegría, de que nunca me ha perdido. Indudablemente sabemos que pues es un niño todavía, 16 años, con todo ese tipo de problemas de tipo social que ellos viven y en su día a día, en su hábitat normal, pero pues eso para él, antes que algo que lo frene, tiene que ser una fortaleza para que él pueda ir adelante, y pues nosotros estamos muy comprometidos en ese proyecto con él. Y esos factores de riesgo están más cerca de lo que uno podría imaginarse. Pues día a día es una problemática entre dos bandas, ¿no? A cada rato se dan bala y pues a veces eso me pone triste, porque veo que hay mucho talento y mejor cogen un arma que un balón o algo así que les parece. Mi día es, me levanto a las 5 de la mañana, ir al colegio, a veces me toca doble jornada. Cuando me toca doble jornada, pues no puedo venir a entrenar. A veces me toca de tarde a noche, y son situaciones que pues a veces no puedo venir a entrenar. Él vive en Puerto Tejada, a veces le cuesta mucho llegar acá por el tema de que no tiene el transporte al día, hace unos recorridos prácticamente casi de dos horas y media diaria para ir y para regresar. A veces no tiene para los pasajes, a veces necesita de nosotros, a veces la comida. Y pues, Emerson se esfuerza por salir adelante, ¿no? Una persona muy humilde, sencilla. Pero como siempre, yo soy un muchacho de alegría, de que a los problemas siempre le saco una sonrisa. Pues mi mamá trabaja en una casa hogar, ¿no? Humilde, como siempre, va y viene, nos trae qué comer y gracias al Señor tenemos con eso. Yo vivo con mi mamá, mis dos hermanas y mi sobrina. Pero el fútbol lo llevó a encontrar una segunda familia en la escuela Sarmiento Lora, en donde es acogido como alguien que tiene mucho por aportarle a la sociedad desde su potencial humano y deportivo. Pues para nosotros es un ejemplo de salir adelante por todo el esfuerzo que él hace, por todos los días venir a entrenar, llegar puntual, ya la situación que él vive económicamente, su familia, un jugador que tiene pocos recursos, y pues nosotros lo acogijamos de la mejor manera, apoyándolo siempre, dándole el apoyo aquí en la cancha y fuera de la cancha. El fútbol me sirve para muchas cosas, ¿no? Para comprenderme yo mismo, para entender mi rabia, mi tristeza, y con eso armar una armonía y ser feliz como siempre. Él es un volante mixto, de muy buena condición técnica, maneja los dos perfiles, es hábil con el balón, tiene una particularidad desde el punto de vista motriz, que es muy rápido, son movimientos muy rápidos, y estamos tratando de que mejore algunas cositas, de que conozca algunas de las tareas de la posición. La escuela para mí representa muchas cosas: amor, alegría, paz y humildad. Y esa alternativa de vida que encuentra defendiendo el sello Sarmiento es la que lo impulsa a alcanzar sus metas. Mi sueño es ser un gran futbolista, ¿no? Llegar a mi casa y decirle a mi mamá que ya cumplí mi sueño y darle el descanso que ella se merece. Que siga sacrificando, que luche por su sueño y no es por vencido. Y además, pues yo sé que todos los esfuerzos tienen un premio. En este lugar ya está aquí, al dueño del mundo, al dueño del mundo. En este lugar ya está aquí, ya llegó. Ya está aquí, ya llegó la obra de teatro musical Juan Caracol. Ya está aquí, ya llegó este 27 de marzo en el Teatro Municipal. Trabajan todos los días, no se ahorran esfuerzo, como tampoco lo hacen los niños que pertenecen a este programa de la Academia. Un programa que le da la oportunidad a usted a aprender a jugar fútbol,
a divertirse, a crecer jugando. Y lo más importante, con un selecto profesional grupo de profesores. Así es, solamente lo brinda la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora. No lo dudes, ¿quieres ponerte esta? Sello Sarmiento. ¿Esta que no se la pone cualquiera? Ven, inscríbete en la Academia de Fútbol Carlos Sarmiento Lora. Denle lo que les plazca. Sirenitas. La gran acogida con la que cuenta la Academia de la Sarmiento Lora entre la comunidad motivó la apertura de nuevos cupos en varias de las categorías para facilitar el acceso de niños, niñas y jóvenes al proceso formativo integral que solo el sello Sarmiento puede brindar. Este año realmente ha sido un año muy positivo desde inicios de año. Hemos tenido varias categorías con mucha dinámica, especialmente la Baby y la Gorrión. Por eso hemos tomado la decisión de abrir dos grupos más. Nosotros usualmente por categoría tenemos 6 categorías de cada una. Hemos decidido cortar el tema de la juvenil un poco, sino 4 juveniles, los cuales creemos ayudarán a consolidar mejor los grupos. Y vamos a abrir una Baby más y una Gorrión más. Pero además de estos nuevos cupos, la Academia de la Sarmiento Lora también tiene inscripciones abiertas para las categorías Semillas, Infantil y Arqueros en masculino. Y en las categorías Semillas, Teteros, Gorrión, Infantil y Arqueras en femenino. La gente, para pertenecer, lo más importante es que nos escriba por favor un correo a matriculas@sarmientolora.com. Allí después ellos recibirán a vuelta un correo donde les explicarán paso a paso qué documentos deben diligenciar para poder pertenecer a la academia y les contarán si tenemos o no tenemos cupo disponible. Como segunda opción, nuestro teléfono celular, o se pueden comunicar a través de WhatsApp para poder indagar sobre cualquier duda que tengan con respecto al programa, y por ahí también pueden empezar su correo para poder que les devolvamos a la vuelta toda la información que te acabo de mencionar. La escuela cuenta con todas las condiciones necesarias para desarrollar y fortalecer la formación técnica, física y cognitiva de sus jugadores. Lo más importante que tenemos nosotros es nuestra sede. O sea, nosotros creemos que es una sede de clase mundial, nosotros sabemos que es una sede de clase mundial, con un césped, una grama única, y además de eso el talento humano que tenemos aquí. Son unos profes completamente capacitados, que están expuestos a la alta competencia, los cuales además se guían a través de toda su gestión con un departamento deportivo, el cual hace el seguimiento meticuloso de cada uno de los entrenamientos con el fin de que nosotros mantengamos nuestra identidad Sarmiento y nuestro estilo de juego en todas las categorías y en todos los entrenamientos. Y además de eso, y lo más importante, nosotros formamos el hombre y hacemos el futbolista. Con nuestro programa Valores estamos imprimiendo en cada entrenamiento, en cada discurso, en cada toque de balón, digamos, ese tipo de los valores que es lo que nos hace la diferencia aquí. Porque realmente el tema deportivo es un tema muy importante, pero la idea es que las personas que ingresen a la academia terminen siendo seres humanos integrales. Y aunque la filosofía de la Academia de la Sarmiento Lora se inclina por la formación integral del ser humano y la sana ocupación del tiempo libre, es importante resaltar que durante todo el año tiene competencias en torneos e intercambios deportivos de alto nivel, tanto en Cali como en diferentes ciudades del país. Porque escogí esta escuela, porque pues me parece la mejor de Colombia, y porque pues de aquí han salido muchos buenos arqueros. Yo escogí la escuela de Carlos Sarmiento Lora porque tiene buenos profesores, además de todas pues me pareció la mejor. Los espacios son amplios, las canchas son buenas. En la que enseñan buenos valores, nos enseñan a ser personas y buenos deportistas. Solicita tu cupo escribiendo al correo matriculas@sarmientolora.com o a través del número celular 310-203-9738. Y continuamos en el programa institucional de la Fundación Sarmiento Palau. Llegó el momento para seguir recorriendo esos sitios extraordinarios que nos depara el Parque Carlos Sarmiento Lora, el parque de todos, con una diversidad en su naturaleza, donde podrás divertirte con el río, la piscina, la gastronomía. Esta última, el sitio favorito de Ricardo el Gato Arce, que me imagino debe estar allá disfrutando de su chuleta, de su sobrebarriga, de las empanadas. ¡Ay, qué rico! Bueno, de esa gastronomía del Valle del Cauca. ¿O me equivoco, señor Ricardo Arce, no? No, Vivi. Esta vez te equivocaste.
Dijiste que el Parque Carlos Sarmiento Lora en Tuluá no solamente era comida, también era salud, diversión, recreación. Y estoy bajando la pancita, aquí haciendo hidroterapia rico con mi amiga, mi compañera invitada, Salomé. Salomé enseñándome cómo se nada también. ¿Cierto, Salomé? ¿Estamos aprendiendo a nadar? ¡Oh, qué bella! ¡Vivi! Esto es el Parque Carlos Sarmiento. Familia, amor, te dejo porque esta es mi compañera esta tarde de piscina. Rico. ¿Y sabe nadar más que yo? ¡Ay, apretamelo, apretamelo! Otro de los valores agregados del Parque Carlos Sarmiento Lora de Tuluá es el servicio que presta a diferentes EPS para adelantar terapias de rehabilitación física en su piscina semiolímpica, adaptada con todas las especificaciones técnicas y de seguridad necesarias para cumplir con procesos de recuperación. Hemos asistido acá al Parque Carlos Sarmiento Lora hace varios años, porque sus instalaciones son muy fáciles de ubicar por nuestros pacientes, tienen un acceso fácil y además nos brindan el servicio para la rehabilitación. Es así como durante el año cientos de personas recurren a la zona acuática del parque para adelantar sus sesiones de hidroterapia. La parte emocional mejora mucho porque los pacientes se sienten que pueden mover muchas partes que digamos en la superficie no lo pueden realizar, entonces para acá es muchísimo más fácil, entonces todo eso mejora, la parte emocional, la parte muscular, la fuerza muscular, amplitud de movimiento. La recuperación mía es ligamentos cruzados y menisco, rodilla izquierda, y la fisioterapia en agua es muy buena porque se aprovecha uno, coge muy buena fuerza en la rodilla, estiramientos muy buenos y en el agua es muy, muy beneficioso esto. Y estas bondades terapéuticas se complementan con la posibilidad de disfrutar de espacios abiertos, llenos de aire puro, aptos para la meditación y el sano esparcimiento, totalmente incluyente. El parque, además de tener unas tarifas asequibles para el público, también tiene unas tarifas especiales de afiliación, tarifas de convenio, tarifas para todo tipo de visitantes que nos quieran venir a acompañar y hacer parte de nuestros programas. Parque Carlos Sarmiento Lora de Tuluá, el parque de todos. Y ese es el mundo que se encontró Juan Caracol cuando decidió desprenderse, dejar a su palmera enamorada. Un mundo extrañísimo. Cuando usted se va de casa, se encuentra cosas buenas y a veces cosas malas. Esta es la obra de teatro musical que se estrenará en la ciudad de Cali este 28, 27 y 28 de marzo, aquí en el Teatro Municipal. No te la puedes perder, estás cordialmente invitado. Recuerde que ese es un esfuerzo de la Fundación Sarmiento Palau y tú eres el principal protagonista. Terminamos por Telepacífico, pero a partir de este momento puedes ver este capítulo por todas nuestras redes sociales. Bajo la dirección de la doctora María Clara Naranjo, los dejamos entonces con esas imágenes de Juan Caracol. ¡Chao!